Hello guys, we are chatting. No, I have just entered right now. Marvin is entering. Okay, give me a second, guys. Please give me a second. Okay. Hi, Marvin. How are you? Hey, hi, Marlon. How was your day? It was relaxed. Relax. That's good. Hi, yeah. Reyes. Yeah. Hi, Marlon. Hi, Hey, it seems like you're cold. Yes. It's raining in there? Yes. In here it's raining too. But I'm not cold. Like, it's not that cold. Raining. Too. It's raining? Yes. Like, it's raining hard or not that hard? Just some hard. So hard. Yes. And there, Reyes, where do you live? En Vieques vivo aquí por, bueno, aquí en Mariona, pero como hay bastantes árboles, hay una finca a la par. Oh. Es bien heladito aquí, sí. Y encima de la casa hay un gran, no, así las ramas del árbol. Entonces, y dan la sombra del árbol, ¿verdad? Sí. Varia gente me dice, hey, aquí donde vos es más fresquito que en otros lados de aquí de la colonia. Sí, y porque le digo a Reyes que vivimos cerca, le digo, ¿sí? y aquí donde hay un gran calorón, ¿qué hacen? Y Reyes me dice, aquí ya está haciendo frillito, me dice. Aquí está helado, está la ventana, tengo cerrada. ¿Viven cerca entonces? Sí, así, sí. Quizás ni a un kilómetro va Reyes, no. Menos. Ajá. Oh, entonces, por eso, porque aquí en Usulután, I don't know, ya les dije y ustedes se han visitado, it's really hot, like really hot. Si van a lugares como Berlín y Alegría, no. Alegría, ahí no. Sí es muy heladito. fresco, heladito, heladito. Sí. Yes. Y un día fui a un lugar que se llama Paraíso Lenca, en Morazán. Pero el agua estaba, había una piscina bien bonita, pero nadie se bañaba. Ya, yeah, pero Morazán siempre aquí en Oriente, pero está arriba, entonces. Sí. So, it's good. Estaba cerca de una frontera de Honduras, porque estaba un mojón. El Amatillo. Ya. Yeah. No sé dónde era, fíjate, pero estaba un mojón que, donde dice El Salvador y Honduras. Oh. Igual que allá en El Pital, allá arriba, allá por el Chalatenango. Ajá, acabar en la parte más alta del Pital. Sí. Hay un mojón también que es el Honduras y El Salvador. Ya, yeah. Yo nunca he ido al Pital. Hombre, yo fui en moto, pero... Ya, yeah, ya, yeah, that's too risky for me. Varios cheros dieron vuelta. No, I won't do it. No, y cuando uno viene hacia abajo, porque como es piedra suelta, va y todo, no agarran los frenos, nada. Y lo cuentan muy contento, Reyes, me fijo. No, hombre, yo cuando con una gran abajo, sonrisa. Sí, piedra suelta, sí, se siente bien feo, teacher. Venía hacia abajo con compresión en primera y los dos frenos y no agarraba nada. Yeah. Y la moto agarraba por donde ella quería. But that's too risky for me. Yeah, no, I won't do it. Hello, Manuel. Ay, perdón, I'm sorry. Reyes, sí, diga lo último que iba a decir. No, hay una zona ahí que es bien bonita que se llama la Piedra Partida, le llaman. Ajá. Sí, que hay un árbol que se ha caído y ya se ocupan de puente. Pero el abismo... Y ahí se metió ahí sí metió con la moto. No, no, ahí a pie, pero hay una grieta en la piedra. Ajá. Y abajo se ve neblina, solo neblina, y usted pasa por el tronco ese que se ha caído. No, no, no. I don't like it. No. No, no, no. Too risky for me. Yo estoy segura aquí. Hello, Noah. How are you doing today? Hello, teacher. Is it raining in San Miguel? No. Creo que raining? No. Really? No. Oh, okay. But how's the weather? ¿Cómo está el clima? ¿O usted está en aire?
Yes. Oh, okay. I don't know. I don't hear anything in the office. You don't hear anything. Here it's raining, like a little bit, like it drizzles, but not. Yesterday when you say it's raining, in that moment, empecé a llover también en casa. Yeah, we're close. Estamos cerca, Noah. Yes. Where do you live in San Miguel exactly? En el centro. Okay. Cerca de Metrocentro. Oh, close to, yeah, ahí, sí, tenía familia que vive ahí, pero, yes, pero no sé por dónde, pero cerca. Como, ah, está Metrocentro, ¿verdad? Y aquí está un montón de colonias, ¿verdad? Atrás de Metro. Atrás de Metro hay colonias, a la par de Metro hay bastantes colonias, so, yeah, like there. Very good. So, but it's cold here in Usulután, it's like, no está haciendo tanto calor como usualmente, like usually is. I know San Miguel is hotter. En San Miguel se hace un poquito más de calor, ¿verdad? No, la gente como habla, ¿verdad? La gente, eso iba a decir yo, Marvin. La gente como habla que San Miguel hace calor, but en la Unión. Oh, my God. Es peor. Oh, my God. Have you ever been to la Unión, guys? Si van a la Solo Unión. Solo en Conchagua es algo fresco. Sí, yo fui al Espíritu de la Montaña hace poco. Muy bonito lugar. Pretty, pretty. But fuimos al Espíritu de la Montaña y luego en una hora bajamos al puerto, ¿verdad? El parque de la Familia, creo que se llama, ¿cómo se llama ahí? No me acuerdo. El Parque de la Familia. Entonces bajamos y yo andaba con suéter, solo me llevé un suéter porque yo iba para el Espíritu de la Montaña y bajamos al puerto y yo, ¿cómo me quitaba el suéter? O sea, ¿en qué me quedaba? Y I was so, so hot, like, pero es un calor que es húmedo, como que usted se pone en una sombra y no importa dónde se ponga, el calor viene de todos lados. It's so hot in La Unión, yes. I wouldn't like to live there, no me gustaría vivir ahí, not at all. Viniera a Usulután y sintiera bien fresco aquí todo. Yeah. Okay, no, guys, allá, yes. Allá está Cactus, ay, usted grande. La Unión. No, yo fui a San Alejo, La Unión. Uh-huh. Y en entrada, cuando iba entrando a esa zona de ahí, vi unos cactus y dije, eso solo en los desiertos se dan. Dije, no, imagine qué desértico ahí. Caliente era usted. No, I don't like it, I don't like it. Actually, yo les conté que estaba trabajando en Santa Tecla. So I used to go to Santa Tecla. Y para la época lluviosa, me quedaba a dormir ahí. Oh my God, that's really cold. En Santa Tecla, en lloviznas. Yo me ponía dos pares de calcetines. Because I couldn't handle it. Yes, yo no soy buena con el frío. Tampoco me gusta el calor. Me gusta el clima que está ahorita. Si se fijan, hasta ando manga corta. Porque ahorita estoy como, it's the perfect weather. El clima es perfecto. 18 grados, 20 grados, that's perfect for me. Pero menos, nope. Yeah, no. Yo cuando fui a Estados Unidos la primera semana la pasé en cama con una gripe y una fiebre porque el frío. Y estaban en verano. Yeah, I don't like it. Hello, Manuel. How are you doing today? Hello. How are you? Ya mejor que ayer. And what happened? Tenía fiebre. So you had a fever? Yes. Oh, but nothing serious? No. No, verdad que uno en esta época solo siente un síntoma y ya se imagina lo miedo. Yeah, no. Yeah, but nothing serious. Ahora ya está bien. No, sí, ya que estuve mejor, logré trabajar también. Okay, very good, Manuel. Qué bien tenerlo aquí. Les estaba explicando aquí a los muchachos que, bueno, ayer, I was talking to them yesterday, que vamos a tener conteo, ¿verdad?, del tiempo que estamos online. So, algunos tienen que recuperar ese tiempo. So, estos días son today, tomorrow, and Friday are the last days, right? Son los últimos días que debemos tener ese tiempo contadito. Los que están ya súper mega solventes son Reyes, Marvin y Marlon. No solventes en total, ¿verdad? Sino que tienen que terminar las otras tres clases, pero no le faltan minutos en sus otras clases because they have been very punctual. ¿Están antes que yo entre a la clase? I can say that. Ya con eso se los digo a todos. They are here. Good. So, hello, Carlos. Welcome. How are you doing today? Hello, teacher.
Very nice. Y me dice very nice y estaba así. Yo dije, no, me va a decir que le duele la cabeza. Has a headache. No, es que me quedé pensando que lo que estaba mencionando allí no me mencionó a mí. Dije, bueno, pues, estoy mal todavía. No, sí está bien, pero en eso se estaba conectando. Carlos va bien también, creo que no ha faltado ningún día, Carlos. I will say, ¿verdad? No. Yes. Never. Very good. Eso es muy bueno, los que no han faltado ningún día, I mean, están perfectos para el final de clases y llevan sus tareas al día. No problem. Yeah, you don't have any problems. A menos que no se conecten estos dos días, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener problemas. Especialmente el viernes. So, because on Friday we're going to be working on something, right? The evaluation que ustedes van a hacer al programa. So, that is very important. Me dio curiosidad que aquí me estaban escribiendo que no se iban a poder conectar algunos. Y yo, ay, ya son los últimos días. Igual, ¿verdad? Entiendo ahí en el caso de Carla, que pues no tiene luz y cómo hacer, right? Y no tenemos cargado el teléfono. Okay, guys. So, voy a explicarles un poco más de eso después, porque ahorita vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. En la tarea que dejé en la plataforma, right? That you were working on the platform. That you started using Shul. Algunas personas me utilizaron Shul. And you have to use... could. It was about could. Era sobre could or couldn't. No era should. En realidad could nada más iban a utilizar. So, ahí estuve viendo unas cosas de esas. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. So, right here it is. So, we were talking about could. ¿Y para qué utilizamos could? Si should era para dar advices, what is could for? ¿Para qué es? A ver. Valiente, una chica, un chico. Possibility. It's for a possibility. Y también, ¿qué significa cool en pasado? Can. Es el can, okay, en pasado. Cool, very good. So we have here, he could be my friend, but here we're talking about a possibility. Usualmente, when we say it negative, usamos una oración negativa, then we're talking about the past. I couldn't go. No pude ir. I couldn't go. So we're talking about the past. Pero una posibilidad suena mejor con el could en affirmative. So he could be my friend. The teacher could drink a coffee. Estos son los consejos que me dieron ustedes, ¿verdad? Las posibilidades que me dieron. I could work on Saturday. Si usted ha perdido varias horas de trabajo o no va a trabajar el Friday porque tiene un compromise y le dice a su jefe, hey, but I could work on Saturday. Podría trabajar el sábado, right? You could use hand sanitizer to be safe. Podrías utilizar. Y esta es una posibilidad, yes, pero también es una obligación. Tengan ahí su hand sanitizer, pero lo más importante es lavarse las manos. Después de este break patrocinado por el COVID-19, vamos aquí con este otro, donde dice couldn't. And here you can use could not or you can use couldn't, okay? So, but in this case that we were talking, we are talking usually about the past. So we're talking about the past. For example, the first one that says, you couldn't come to my house. I couldn't speak English 8 years ago, but I can now. This was my example. I couldn't connect early to class. Esto me lo dijo Ronald Osvaldo. I couldn't miss the classes. I couldn't get there earlier, más temprano. Earlier es más temprano. Okay, and then we have the questions. Could you help me, please? ¿Podrías tú ayudarme, por favor? Could you help me, please? Could you go with me? Or could you come with me? Could you give me a hand? ¿Podría darme una mano y ayudarme? Right? So, could on those cases, we're asking a possibility. And we're asking for a possibility. Estamos preguntando de una posibilidad de alguien más o de nosotros mismos para hacer o desarrollar una actividad. So, this is could. And when we answer, obviously we say, yes, I could, no, I couldn't, right? Or you can say, yes, I could, no, I can't. And you can answer, I can't,
Ah, posibilidad. Una posibilidad la puede responder también con can't, que es la negación del presente de can. En should, estamos hablando de should, hablamos de could, hablamos de can. ¿Qué son estas cosas? ¿Cómo se le llama a eso? Yo les dije ayer cómo se le llamaba. Modifican el verbo, esa es una pista. Phrasal verbs. No, phrasal verbs es como wake up, get up. Ajá. Modifican el verbo. So how can we call them? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo le llamamos? Si modifican el verbo. They are modal verbs. Modal verbs. Thank you, Marlon. Modal verbs. Because they modify the tense of the verb. Modifican el tense. El tense es como el tiempo, pero les dije, el tiempo no existe en inglés como pasado, presente, futuro. A eso se le llaman tenses, no times, ¿ok? So, in this case, en lugar de decir, you help me, please, tú ayúdame, por favor, decimos, ¿me ayudarías? So, it's modifying the root of the verb. La raíz del verbo me la modifica. So, that's what it is. Ok, guys, so this was yesterday's class, ¿ok? Basically, so now we're going with this class, and in this class is very interesting, I will say, yes, because it's about clauses, and as you know, guys, you're basic level, but you, at the same time, are not a basic level anymore. Son básico, pero ya no son básico. ¿Sabían eso? Because right now you're about to go to intermediate. Están cerca de ir a intermedio ya. Right? So, this topic for today is not like a basic topic. Ya no es tan básico. Sino que ya hablamos de cláusulas. ¿Y saben ustedes? Do you know what is a clause? No Santa Claus. No. Una cláusula. Nope. Nadie. Ok. Quiero ver la cara de todos, a ver cómo me están prestando atención. Sí, teacher, no, teacher, no, teacher. Saber de qué hablo. Ok. A clause is a joint of two sentences. Ok. So here we have a sentence and here we have another sentence and they are a whole together. Ok. Tenemos una oración, otra oración y las dos juntas tienen un significado. So, vamos a llamar a una cláusula independiente y a la otra la cláusula dependiente. Una cláusula que por sí sola tiene un significado, pero una cláusula que si yo digo esa oración, la gente se va a quedar como, ajá, ¿y qué? ¿Por qué me está diciendo eso? Pero para poder entenderla necesitamos la cláusula independiente que me le da el significado. So, we are going to be talking about clauses when we use when and when we use if. If es qué? ¿Alguien sabe qué significa if? Sí. Yes. Sí. Very good. Very good. Noah. No, ya le voy a decir qué significa if y usted me dice sí. ¿Sí qué? Pero sí es de posibilidad. Si yo hubiera aprendido inglés. Si yo, I don't know, si yo supiera bailar. Si yo, ok. En este caso, sí, sin tilde, creo, ¿verdad? Porque el sí de yes lleva tilde en español. Yes, I will say. Yes, I think that's the way. No aprendí español, pero aprendí inglés. So, I think that's the case. Siento que sí sin tilde es if y sí con tilde es yes. I will say that. Okay, so in this case, we're going to be talking about that. Y también utilizar cláusulas de tiempo cuando hablamos de when, okay? ¿Cuándo? When I, yes, cuando. So for example, when I grow up, I want to be, an astronaut, right? When I finish college, I want to work. So ustedes ven como hay dos oraciones que estoy diciendo. When I graduate from college, I want to work.
o I want to work. So those are the cases. Vamos a entrar aquí un poco a eso. Ya se lo voy a explicar dentro de otro momento, porque este es un tema bastante interesante que tenemos el día de hoy, pero primero necesito ir con el manual. So let's go in here, guys. I'm going to share my screen. We are on page 45. If you have the manuals with you, please go to page 45. If not, you see, I'm using if. Ya estoy utilizando el if ahí. I'm going to share my screen right now. Okay, there you go. So as you can see, we are on page 45. So we have a question right here that says, let's start. What happens if an employee in your company shows up late? What do you do when you are sick and can't work? So I want you to think for a minute to this, like this answer. Esta respuesta en sus casos. What happens if an employee, y estoy utilizando if, an employee in your company shows up late, llega tarde. What do you do when you are sick and can't work? Cuando estás enfermo y no puedes trabajar, what do you do? So I want you to think of the answer and then you are gonna tell me. Ya le voy a preguntar. Hello, Alessandra, welcome. Hello, Boris, welcome. Guys, traten de no perder clases ya esta semana porque solo nos quedan 2 días más aparte de esto y tenemos que compensar los minutos que no hemos estado conectados porque eso también va auditado. Please, please, please. Ok, so, vamos a preguntarle aquí a Alessandra porque la veo bien animada el día de hoy. So, Alessandra, what happens if an employee in your company shows up late? Nothing. Nothing? They can be late? Nothing, yes. Maybe the chief or the boss tell her or tell him que no lo tenga que hacer de nuevo. They don't have to do it again. Exactly, but okay. No hay, digamos, alguna sanción o algo, solo se les dice. Hasta que uno se cansa de decirles. But en otro trabajo, sí hacían descuentos en el salario. Oh, so you wouldn't want to be late. Nadie quería estar tarde. Yes. Yeah, very good. Thank you, Alessandra, for your answer. Now let's go with the second question that says, what do you do when you are sick and can't work? And I'm gonna ask this question to Noah, but also Noah, what do you do when your baby is sick and you can work? Ambos casos, si usted está enfermo o el niño está enfermo, ¿qué hace usted? I'm calling sick. You call in sick? Uh-huh. And for your baby too? Well, thank God, never happened to me that. But I hope it doesn't. Espero que no. But what would you do? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tiene que pedir un permiso especial? Or how do you do it? I have to ask for a permission. Okay. Here I am, a form. Okay. We have hours asignadas for that situation. So I have that option. Oh, usted tiene como horas adelantadas y las puede pedir en ese momento. Asignadas. Tenemos 40 horas al año. Oh, por dos cases. Si yo presento citas extendidas por el seguro, no me cuentan. O sea, yo puedo justificar sin tomar esas 40 horas. O sea que las 40 horas son injustificadas. Pues sí tiene uno que poner una justificación, pero si tengo la cita, hay otra forma que se llama para citas, ya sea personales o de mi bebé. Oh, okay. Uh-huh. Thank you very much, Noah. Very interesting.
And guys, eso que dijo Noah es importante because we are going to be talking about that. También vamos a hablar de eso en la próxima clase. De qué formas podemos llenar cuando estamos enfermos and how we can fill them up in English. And you see, I utilize un phrasal verb. Fill them up. Okay? So we have a conversation right here. So I'm going to read the conversation for you guys. Ya saben, dos veces. Primero como que soy robot y después fluido. So, here we go. Esperen, quiero ver si no se ha conectado nadie más. Josué, pero ya estaba Josué. Ok, bueno. That's that. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. Show up. I show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, ahora lo voy a leer más fluido, ¿verdad? Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, so here we have some questions right here. Pero estas no las hagan. Okay, las vamos a hacer juntos. Bueno, si pueden hacerlas en la breakout rooms y intentar iniciar a hacerlas, pueden iniciar y después cuando ya les pregunte, pues va a ser más fácil para ustedes, ¿verdad? Y vamos a hacer esta conversación. Entonces, si quieren, adelantemos esto y leamos la conversación en las breakout rooms que voy a, mover en este momento. Marvin, ¿sigue ahí? ¿Qué? Yes, teacher. Ah, es que no, no puedo ver su cámara, no, no se ve. Okay, so, okay, guys, so I'm opening the breakout rooms. So Mario se acaba de venir, so good. Okay, guys, let's go to the breakout rooms and practice the conversation. I'm waiting for participants.
Hello, Ronald. Hello, Ronald. ¿Me puede oír, Ronald? ¿Me puede oír? ¿Me escucha? Can you hear me, Ronald? ¿Me puede escuchar? Hello. ¿Me escucha, Ronald? ¿No me escucha? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escucha, Ronald? Usted está en mute, no lo puedo escuchar, está en mute. Now can you hear me, Ronald? Sigue en mute. Usted todavía está en mute. I can't hear you. No, no lo oigo. Hello, Carla. Hello, teacher. Yeah, can you hear me? Okay. Yeah, ¿sí me puede oír? ¿Sí me puede escuchar? Sí, sí. Yes, yes. Okay. Ronald creo que está teniendo problemas con el audio porque no lo escucho, no, a él no lo puedo escuchar yo. Okay, Carla, ¿ya le llegó la luz entonces? Sí, sí, mire que como tanta lluvia quizás algo pasó y no... Me quedé sin energía y el teléfono como lo ocupo todo el día, no pude, no tenía conectar. Nada. Yeah. Para poderme conectar. ¿Ronald? Hola. Hola, sí, ahora sí la escucho, mire.
ponga su nombre completo ahí, Ronald. ¿Puede ponerlo o no lo puede poner? No, no puedo porque del teléfono estoy y no sé cómo hacer. Vale, no, entonces yo se lo voy a modificar. Pero para la siguiente clase traigámoslo ya escrito porque nos sirve para la auditoría que ustedes pongan su nombre completo. Espérenme, Ronald Stanley García Mejía, ¿verdad? Sí. Fíjense ahí si lo escribí bien también. Ok, guys, los chicos están en la breakout room practicando una conversation, pero como ustedes se acaban de conectar, la voy a leer para ustedes en lo que los traigo a ellos. Okay. Miren, okay, la voy a leer para ustedes, entonces pongan atención ahí. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I wanna ask you... Espérenme un minuto, espérenme un segundito. Okay, there we go. I wanna ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, lo voy a leer una vez más. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or a warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Ok, eso están haciendo y después se pusieron a ordenar unas oraciones de aquí abajo. Los voy a mandar a ustedes a una breakout rooms para que vean lo que ellos están haciendo ahí. Y después vamos a volver aquí rapidito. Solo los voy a asignar. Ok, aquí la 3. Y aquí lo asigno en la 1. Vaya, ya los asigné ahí para que se puedan unir, por favor. Vayan a ver lo que ellos están haciendo. Okay, seems like nobody's connecting. Let's go to the breakout rooms. ¿Lo tenés? ¿No lo comparto yo? Que si ya lo tenés ahí, compartilo, mano, por favor. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Ya arreglaron las oraciones? En eso estamos. Okay. Eso estábamos abarcando justo ahorita. Okay, guys. Pero sí se nos está complicando. Vale, veamos ahí cómo empieza entonces. Vamos a ver. When the employee arrives, she
receives a notification. Yes. Cuando la empleada llega, ella recibe una notificación. Yes. No cuando llega tarde, sino que cuando llega después de haber faltado, ¿verdad? So it will be like when the employee arrives, she receives a notification. Yes. Okay. The second one is a question. So, la primera ya saben cómo quedaría. ¿Cómo queda? She receives she receives a notification. When the employee arrives. When the employee arrives. Okay, puede ser una forma de ponerlo. ¿Qué más? La otra. La segunda. Yo tengo what does a worker do? No me sale. What does your boss do? Ahí arriba está. What does your boss do? Do. Go to work. What does your boss do if a worker? If. What does your boss do? Ahí no está. No. If. El if no está. What does your boss do? Sí, pero agréguenselo. Quedaría como what does your boss do if a worker doesn't go to work? What does your boss do if a worker doesn't go to work? Doesn't go. To work. A working doesn't work. To do, dijo, ¿verdad? To work. To work. Al trabajo. What does your boss do when a worker doesn't go to work? Se la vuelvo a leer, pues. What does your boss do if a worker doesn't go to work? Sí. Está bien. ¿Estamos bien, entonces? En la tercera, ya se la voy a dejar a ustedes. En la tercera, yo empezar con if I show up. Show. I empieza con I. Empieza con I. Ahí se las dejo. Sí, se las dejo ahí. Show up, teacher. ¿Cómo? Aparecer. Llega, para llegar, aparecer. Ajá. Ok. ¿Cómo les queda la primera? Marvin. When the employees arrives, she received a notification. Very good. ¿La otra? En la segunda nosotros le agregamos when, teacher, porque no está ahí esa palabra. No sé when. Si es. Sí. Yes. What does your boss do when a worker doesn't go to work? What does your boss do when a worker... Okay. O pueden también agregarle if. También podría ser if. Pero está bien, está bien, está bien como lo han agregado. Bien, ¿y la siguiente? ¿La tiene Carlita? Fíjese que no la terminé. I call my boss if I don't show up to work. Yes, very good. Así exacta como la tiene, así es. Okay. Good job. Thanks. To work. I call my boss. Employee. Sí. Voy. Right, teníamos que arreglarle ahí ese pedacito. Aquí ve. Ay, pero me lo borró todo, qué ingratitud. Se la vuelvo a leer, vaya. She receives a notification. Oh, lo tenían al revés ustedes. Ustedes la tenían al revés. When the employee arrives late, she receives a notification, ¿verdad? Sí.
Hello, Ronald, can you hear me? Ya están en los breakout rooms. Hello, Ronald. Ronald. Vamos a mandarle un mensaje. Hello guys, ¿ya ordenaron las oraciones? Falta última, la última. Solo tenemos una duda. Diga. En la 2 hace falta algo. When. Un when o un if, ¿no? Sí, cualquiera de los dos, correcto. Okay. Y la última empieza I call my boss. ¿Qué página será? I call my boss, sí. ¿En la 45? Sí, en la 45 estamos. Right. No, 40, 40, 45 dice, ¿sí? Yes. Yes, it's 45, yes. Es que ya les voy a explicar porque hicimos al revés, pero ya les voy a explicar por qué es. Nos saltamos dos páginas. Ok. Thanks. ¿Y qué le pasó? ¿Se desconectó? Vamos a ver si fue para allá. Hello guys, veo que varios tienen frío, los veo bien abrigaditos. Ok, so guys, el tema de hoy es el que estaban haciendo básicamente en las oraciones. So that's what you were doing, and that's what it's gonna be about today. And puede ser un poco complicado si ustedes lo ven complicado, pero si lo ven como algo que una a una oración, that's easy, super easy. Ok, so we had here these. No vamos a escribirlas, pero me van a decir el orden. Aquí le hacía falta un when o un if, ¿ok? So we're going to go with the first one y le voy a preguntar a Mario. Can you read it, please, Mario, ordenadamente? Well, teacher, number one. Yes. When the employee arrives, she received a notification. Yes, very good. O pueden decir, when she arrives, the employee receives a notification. O when the employee arrives, she receives a notification. O pueden decirlo al revés. Okay, when she arrives, the employee receives a notification. Puede ser ambos, con tal que una, ¿verdad? La siguiente, number two, Manuel. Esa no terminamos. ¿No terminaron la dos?
No, 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 nos costó, o sea, estábamos con Marlon y con Ronald, creo, no me acuerdo, Mario, no sé quién fue. Le hacía falta una parte ahí, le hacía falta un hizo, un hijo, un buen. Va, ok, Manuel, está bien, voy a preguntarle a Noah. Okay, what does your boss do when a worker doesn't go to work? Yes, very good. O podrían haber dicho, if a worker doesn't go to work. Ambas son correctas. Okay, let's go with the next one and I'm gonna ask la última, se la voy a preguntar. A ver, ¿la tenía ya Reyes la última? Yes, teacher. Okay, can you read it, please? I call my boss if I don't show up to work. Okay, I call my boss if I don't show up to work. So basically, guys, we understand, entendemos que las oraciones que tienen when o if son dos oraciones juntas que hacen una sola cuando están unidas. Y se unen, no por una coma, no por un but, no por un and, se unen con un when y con un if. Y cada vez que unimos una oración con un when o con un if, estamos creando una cláusula dependiente y una cláusula independiente. Lo que significa que una oración sin la otra no tendría sentido. ¿Ok? So, por ejemplo, si yo le digo, she receives a notification. ¿Ok? Ella recibe una notificación. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? What's the reason? ¿Cuál es la razón? ¿Ok? So, when she arrives, she receives a notification, right? So that can be it. So guys, I'm gonna play a video for you. It says, watch this video about people talking about introducing employees. Cómo presentar empleados. So we're gonna watch the video. Este es corto, no es de 12 a 15 minutos como algunos que me lanzan, sino que es corto, es como de un noticiero. Esperen, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Quiero ver si todos tienen sus nombres completos. Yes. Yes. Es muy importante que entren de una vez con sus nombres completos. So, I'm gonna share my screen. Tengo que compartir sonido y optimizar pantalla. Okay, can you see it good? ¿La pueden ver bien? Hello, can you see it? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. So let's watch it. Are some of your business questions. Michael and Yannick are with us once again. The first question is about new employees. What are some effective training strategies for new employees to sort of get them into the mix of the company as well, obviously make them as productive as possible in the beginning? Yannick, you know, this is, or both of you, this is particularly interesting in the context of this show, because once you get somebody in, you want to train them in their tasks and in the culture of the company. So Yannick, what are some onboarding strategies? Antes de que empiecen a poner cara de ni idea de a saber qué le voy a decir cuando me pregunte, vean el contexto de las cosas. Están hablando de nuevos empleados y que cuando alguien entra en un nuevo empleado lo quiere agarrar para la compañía. So we're gonna be... Eso es lo que es el video, basically. So no pongan cara de ni me vaya a preguntar, teacher, porque a saber. Well, I think that's what happens is we get so wrapped up in finding that great employee and then we sort of forget about them once we bring them in, and it's almost just as important, maybe even if something is bigger than them. And then also, you know, think about how, not micromanaging, but how are they going to be independent and give them mastery of their tasks that they can go on and be bigger, be part of something bigger. Mm-hmm. Well, I think it starts with good hiring. Yep. So you hire slowly, mm-hmm. right? And what's the best indicator of future performance? Hire, you already know that hire means contratar. And slowly means despacio, okay? Contratarte de una manera tranquila, calmado. It's past performance. So you try to, you work out a way to get people to do the work that they need to do before you will hire them officially. So there's that probationary period, mm-hmm. but it's the ongoing long-term training. It's not, hey, let's get them, you know, up to speed in 2 weeks and then they're off on their own. So I think every single person should have a mentor. So they are talking about like how you cannot, no pueden hacer esto when you're working, right? Hiring a new person, cuando están contratando, like, vaya, te vamos a explicar todo en 2 semanas y después ya no te volvemos a decir nada, and you're on your own. Eso significa vas por tu cuenta. If not, they have
to actually explain to them y estar a tener un mentor, dice ahí. They have to have a mentor. They're inside the organization. It's a great idea. Absolutely. That's a great idea. You know, one of the things we do in my company, though it's still, you know, small enough to do this, is anytime somebody new comes, the first couple of days they meet and sit down with every single person in the company. Because it could, you know, weeks, months could go by and you realize two people haven't even spoken to each other. And then the other thing you can do is you can... Los empleados hablando con ellos mismos. Bring them into the decision-making process. And every single month, I send an email to my team and I say, so what am I doing that's working and what do I need to improve? And they feel comfortable saying, Michael, you're totally messing this thing up. You gotta, you know, you're hard to work with here or you're good, whatever it is. And a dream boss, un jefe de ensueño, a dream boss, que acepte feedback, o sea, las reseñas de los empleados, dice él que él así es. Que si usted tiene una reseña mala que darle, that he did something wrong, he accepts it. Él lo acepta y los empleados se sienten cómodos de darle ese tipo de feedback. Ojalá que ustedes tengan voces así. Es muy importante tener jefes de ese tipo. If you don't feel like you can do that with the people you work for, it's not a good place to work. Yeah, well, good for you. That's something about your personality too. But okay, going to the next question. This is an email from Michael, and he writes, we're service providers of a canine scent detection to eliminate pests. Although we have demand for our unique service, we need to increase branding and awareness. What suggestions would you have to help successfully achieve this business goal? Okay, so so this person is asking, like, they are controlan pestes, but they do the job good. Dicen que hacen bien su trabajo. But what they need to do is, like, crear una marca y promocionarse en el mercado. But also they need to create awareness. O sea, necesitan crear conciencia en las personas. So, ¿qué podrían hacer ellos? That's what they are asking. To explain that in English, I believe this company uses dogs to sniff out bed bugs. So, Yannick, for people who don't know about this service or that you can even do this, how do they get the message? Bed bugs. ¿Entendieron qué significa eso? ¿Esa palabra la entendieron? Bed bugs. ¿Saben qué significa bed? Cama, teacher, significa cama. Cama, teacher, significa cama. Thank you, Alessandra. ¿Cómo lo hubiera sabido? Thank you very much. Yes, significa cama. And do you know, guys, what it means, box? ¿Saben qué significa box? Caja. No, box. No, box. Insectos. Yes, exactly. Thank you, Marlon. It means insectos. So, eliminan esos insectos que se meten dentro de sus camas, que a veces en la mañana amanecen con picadas y dicen, esta no parece de zancudo. So, that's what they do. Such a cross. Well, o sea, ese es el trabajo, que cómo pueden mejorarlo. The biggest thing is the branding and awareness. He doesn't need the branding right now. He needs, it's a service that people need when they need it. No one's going to be thinking about bed bugs unless they actually have that issue. No necesito una marca ni como propaganda porque no es algo que usted va a vender solo porque sí, dice, sino que usted lo va a vender cuando la gente lo necesite. No es que, ah, voy a mandar a desinfectar la casa solo porque, ah, vi un anuncio y me parece bien. So it doesn't work that way. En ese caso no funciona así. Issue. Mm-hmm. So that means that he needs to show up in places where they're searching, which is obviously online, and going for long tail keywords that are like bed bug elimination or bed bug whatever, infestation. And then taking off by the regions too. Actually, you can do that on Google. No sabes si ustedes saben que pueden hacer eso en Google. That when a person is looking for something, cuando una persona busca algo, que hay en las búsquedas, valga redundancia, la búsqueda de Google y pone cómo eliminar tal cosa. Y usted es una empresa que brinda ese servicio, usted puede meterse a Google y poner Google anuncios y usted paga una mensualidad, no me acuerdo si es mensualidad o es anual, pero usted paga por eso. Entonces cuando esta persona busca ese problema, sus servicios son los primeros que le aparecen. Entonces si ustedes están buscando como iPhone 11 y hay una tienda de El Salvador que vende iPhones y usted entra a Google y le aparece, ese primero que le aparece es un anuncio. Eso es un anuncio pagado. Entonces lo que le dice, le sugiere que haga. So he needs that, and then he'll double up by having the branding. So as soon as they show up at his site, then there's a good looking site and there's a reason for what they're doing and what their unique proposition is. But it's not beforehand. It has to be right at the point of the problem. Yeah, that's a really... Pasa cuando pasa el problema. Right in the point of the problem. Great point. So big search engine marketing strategy. Yeah, and I don't think anybody cares that it's dogs doing the sniffing.
It doesn't matter. I have bed bugs. Get rid of them. I don't care how you do it. Right. So to focus on that is about them, not about the customer. And Yannick's exactly right. When you have bed bugs, you need them. So I would focus Google Places. Mm-hmm. I'd be very, very local in my search. And I'd do a lot of pay-per-click. And maybe on the dog front, though, they need some testimonials. So once you can get someone on the site, we can get rid of your bed bugs. Also, dijeron algo que es en español, dijeron testimonio, ¿verdad? Testimonio. They need that. Like when a person... You already gave a service, cuando le dieron un servicio a alguien, y ustedes quieren llegar al mercado. Yo no estudio marketing, pero me gusta, que es el de la publicidad de boca en boca, ¿verdad? Que es que las personas se dan cuenta porque alguien más está contando que utilizó sus servicios y cómo le ayudó, ¿right? Yeah. Then you get a lot of the customer testimonials. But it still results that the customers are interested, exactly. Not how you get there. Right, once they hit the site, that's when it matters about the dogs, right? It's because that's the benefit that they're showing them, and it's non-fumigating, or who knows what the reason is. Right. Right, okay, so let's move on to the next one. This is a question about starting your business. Is there a wrong place to launch your business in the United States? In other words, is there one place that's better for you, like Silicon Valley, or can you launch a business in Florida? So he's asking actually if there's a place where it's not good, no es bueno lanzar un negocio, ¿verdad? That's what they are asking. And if it can be like in Silicon Valley, no sé si ustedes han visto esa película o saben de qué está hablando, que es un Silicon Valley. Es como donde se empezaron varios negocios fuertes. Si pueden, vean, son documentales o películas. It's very interesting. Entonces le dice, ahí tengo que ir a lanzarlo, donde las cosas pasan de verdad, or where? Love this question. Well, if you want to go into real estate, Florida is probably not a great place right now. Yeah? Yeah. But, I mean, it's conditional. So, you know, there are... Dice de que si quiere ir a vender casa, Florida no es el mejor lugar. Market conditions that are important. There are tax conditions that are need to consider. There are lifestyle conditions that need to consider. Mm-hmm. Where do you want to live? Hiring considerations. What kind of workforce do you have in that particular area? So there's a lot of different conditions that need to be considered. So he mentions some conditions that you need to consider when launching a business. Algunas consideraciones para lanzar un negocio. The first one he says is like the... Where you want to live, donde quiere vivir, the people they want to hire, si la gente que quieren contratar están en el lugar al que se van a mover. Then he's talking about the environment, like los taxes, los impuestos, like how much you're going to pay because of your business. Según su negocio, usted así paga, ¿verdad? That's what they are talking. Les estoy explicando bien el video, so I don't want anybody, si le pregunto, nadie que me diga, teacher, nope. Because I'm explaining, guys. I don't think there's just, you know, one answer. But would you suggest, Yannick, if you are starting a tech company, for instance, that Silicon Valley is better just because you have all of the resources? Technology is better in Silicon Valley. La tecnología es mejor en el Silicon Valley. Vean eso. Es muy interesante. Is there or no? Exactly. I mean, just like Michael said, it's so conditional. I mean, it depends on what you want to do, you know, who your marketplace is and why you're starting the business. But as far as I know, that there's been successful businesses in every single state of the union here. And I think we'll continue to have it that way. Right. So I guess what you could do then is list down what do you need and can you get that in the city and or town that you're going to. I like Michael's idea about lifestyle. You know, what's important to you, right? Right. And you make that list, JJ. Exactly. Yeah. Okay. Well, great. Thank you guys so much for all of your advice. This was incredibly helpful. And if any of... So they were saying that it's conditional, okay? Conditional. No le voy a traducir esa palabra. You know it. It's conditional because you need to consider the stuff you want, right? And even though it's conditional, aún así que es condicional, people will be successful in many states. Van a tener éxito en varios estados. If you out there have a question for our experts, all you have to do is go to our website. The address is openforum.com. Si quieren hacerle preguntas a estas personas, pueden ir a esa página y ahí les hacen sus preguntas de negocios. So that's una publicidad que les compartí en ese momento. So, I see your faces. Sus caras me dicen... Pregúnteme, teacher, lo que quiera del video, that I know everything right now. Ahorita lo sé todo. Eso me dicen todas sus caras ahorita, las estoy viendo. Right? Might be 4 or 5 minutes, teacher. Yes. Ahorita ya voy a pasar esa asistencia mientras ustedes analizan qué me van a decir.
¿Ok? Porque ustedes ya tienen aquí. Cuando ya les pregunte, solo van a ir de una vez. Teacher, esto es lo que usted estaba preguntando. A ver si encuentro mi lapicero un día, tal vez hoy. Bueno, ni modo. Ok, so let's go. I'm gonna go with the attendance para mientras ustedes piensan las respuestas o qué me van a decir que entendieron del video. Es mejor que me digan que entendieron a que yo les pregunte algo en específico. Ok, so let's go with José Mármol Fuentes. José Fernando Mármol Fuentes. Present. Present. Ok. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Mario, active su cámara para cuando le pase asistencia. Bueno, de hecho, la tendría que tener activada. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Coronada Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Mario Ernesto Granados Ortega. Lo veo, pero no lo veo, porque está ahí, pero no. Ustedes también lo ven, ¿verdad? Que está conectado. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, a ver qué pasa. Ok, vamos con Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres no está. Se enferma su mamá, dice. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present, teacher. Yvette Carolina Valiente Flores. No está. Ok. Guys, recuerden que ahora también voy, es el último miércoles, las últimas personas que van a estar conmigo en sesiones privadas para preguntarme lo que sea con respecto a la materia. Otras respuestas no las tengo, se las debo. Tendría que estar Eli, pero no está. Luego va Ronald Stanley García Mejía. Ronald va a las 10:10, ¿ok? A las 10:10 voy con Ronald. Luego voy con Reyes de Jesús Rojas. Reyes va a las 10:20. Luego voy con Alessandra. Ok, Alessandra, usted va a las 10:30. Y luego iría, si se conecta, con Yvette a las 10:40. ¿Ok? So preparen qué me quieren preguntar, qué quiere que refuerce. Y en ese momento lo vemos. So, what did you understand about the video? La pregunta del millón. Ah, pero no se peleen. Yes, Marvin. Teacher, today I received the emails. Interview. Los emails para la evaluación. Yeah. Vaya. Como les dije en la clase pasada, no contesten eso todavía porque lo vamos a hacer el viernes a las 9 después de la asistencia. Voy a dedicar un momento para eso. ¿Por qué? Porque por muy fácil que se vea la forma de llenar, hay cosas bien específicas que INSAFORP nos pide que podemos equivocarnos en algún momento y es mejor que lo vayan haciendo paso a paso conmigo. Yo no voy a ver sus pantallas, yo no voy a ver qué responden ni nada de eso, pero lo tienen que ir haciendo paso a paso conmigo para que no se equivoquen en ningún momento. Y en un momento, cuando están llenando una parte y alguien tiene una pregunta, me hace la pregunta en el momento y yo le soluciono para darle la respuesta. So, for example, vamos a poner un código de grupo. También ese código de grupo está en el correo. Vamos a poner el nombre completo según Dewey, el correo que dieron, que con ese se iban a conectar. El correo que dieron originalmente, ese es el que van a poner ahí.
y las respuestas que van a dar, ¿verdad? Ustedes pueden estar conectados aquí desde una computadora y ahí con un teléfono, o estar conectados en un teléfono y la forma la tienen en una computadora. Y mientras yo voy compartiendo pantalla de cómo se va a hacer, ustedes van haciéndolo desde su otro dispositivo, ¿ok? So, el viernes, hasta el viernes, diga, Ronald. Ah, eso no entendía qué estaba diciendo. Es de una encuesta que nos mandaron, ¿no? Sí, es una encuesta que les enviaron. Yo ayer, con los que estuvieron presentes, que fueron bien pocos, por cierto, ayer lo que se ve ahora en la mitad estaba conectado, right? So, en ese momento, yo les dije que esa encuesta se las iban a enviar. Entonces, también tienen que hacer algo inmediato. Al momento de que terminen de llenar la encuesta, ustedes rápidamente van y toman captura, pero no de la encuesta, sino de una notificación que les aparece abajo cuando le envían, que dice que su evaluación ha sido enviada exitosamente. Solo eso van a capturar y lo van a enviar al chat, ya sea del grupo o del número de teléfono que les proporcionaron ahí. Ahí hay un número de teléfono que les proporcionaron en el correo. Si no me equivoco, si alguien ya leyó el correo, ahí hay un número de teléfono para que envíen esa captura, que dice que usted ya realizó esa evaluación. ¿Ok? ¿Yes? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Nope? Ok, good guys. Mario dice que está resolviendo un problema. Ok. So, guys, voy a seguir con la clase de hoy. Ya no vamos con esto. Ahora vamos a leer un documento que habla de cómo pedir permiso. Asking for permission. Le voy a enviar el link para que puedan leerlo. Le voy a enviar aquí al chat y ustedes me dicen si lo reciben. Okay. Can you see the link? ¿Pueden ver el link? Yes, I received it. Okay, so you got it. Very good. So, ese link lo vamos a leer en grupos, pero ya saben cómo hacer una lectura eficiente, entonces no les va a costar para nada. Vamos a leer ese link y después cuando volvamos les voy a hacer preguntas de esto y del video, porque no se han salvado. A menos que alguien me quiera comentar ahorita algo del video y hacer libre de eso. Yes. Okay, Marvin wants to say something. You should consider the pay a task. You know the marketplace. Also the workers has experience to improve the job. Okay, very good. Thank you, Marvin. Y bien ahí utilizando el should. Significa que hemos aprendido y puesto atención en clase. ¿Alguien más? Me, teacher. Ok, Marlon. I understand the video. It was about the things that we need to consider when there are a new coworker and some tips to give to him, like to get in the culture of the company and to... It's about when we open a new company, like the place in the what the company will be located. Mm-hmm. Another things that will impact the company in the future. Okay, thank you very much, Marlon. Ronald, no crea que no lo escuché, sí lo oí. Dígame, Ronald Stanley. Pues, cuando ya quiero hacer la idea, no lo puedo hacer. Sí sabía que quería opinar, pero no sabía qué era lo que me quería decir. Sí, pero es que ellos lo pueden decir en inglés, pues hacen la idea en inglés y lo pueden hacer así, pero yo no puedo hacer así. O sea, no hace como... Lo quiere decir en español. Ajá, sí. No entendí que hablabas sobre cómo tratar a los empleados,
y que cómo hacer una empresa. Eso, más o menos lo que usted dijo de Silicon Valley, era como que ahí había unas empresas que eran de tecnología, algo así. Okay. Pero, ahí, okay. Thank you, Ronald. Yes, but practice the English, right? Muy bien el concepto en español, pero también practicar inglés, ¿verdad? So, vamos a ir a leer este documento en los breakout rooms, pero ya saben, hagan una lectura eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a leer y va a ser una lectura rápida, ¿verdad? Como un skimming, scanning, vemos de qué se trata, tenemos la idea, vamos y lo hablamos. Okay, las breakout rooms van a quedar de 3 o 4 participantes. A ver si me gusta cómo queda. Aquí sí estamos bien. Aquí estamos bien. Perfecto. Perfectísimo. Ok, vamos a los breakout rooms. Manuel está vendiendo probablemente. Pero Manuel, ¿con quién iba? No, está bien. Se lo ganó y Ronald los cuatro. Ahí lo están esperando en los breakout rooms, Manuel.
and that it shall never happen again. Okay. The new normal. ¿Ya entendieron de eso? Voy a responder. Josué, rapidito, vaya a hacer la pregunta. ¿Ustedes qué entendieron de eso? Yo soy el teacher. Uh-huh. Teacher, ¿qué significa no good deed? ¿Dónde está eso? Aquí el tema. No good deed. Uh-huh. Okay. ¿Qué significa deed? ¿Alguien sabe qué significa deed? Muerte. Muerte. No. Dead es muerte. Dead. Deed es una acción que se realiza intencional y muy consciente. Como cuando dicen, ya he escuchado la palabra indeed. ¿Ya he escuchado esa palabra? Nunca la he escuchado. Cuando están dándole la razón a alguien, ustedes dicen, yes, indeed. Sí, por cierto. Sí, tiene razón. De hecho, no un buen hecho, es lo que quiere decir. No good deed. Entonces sería como, no all companies are the same. No todas las compañías son iguales. Dice, of course, por supuesto. But there seems to be many about the control. Digamos, todas tienen como la manía de control. About the manager having no approval of what each what is. Por cada persona reporta, las cosas que cada persona reporta tiene que saber el manager. Que por eso es que pones que a veces en relación al dinero. Uh-huh. Que si pueden comprar una pizza para el grupo. O ya digamos, a veces una conferencia libre. Uh-huh. One time I was invited to give a talk related to a project. Normal. La nueva normalidad. Uh-huh. Vaya, compañeros, ¿quién continúa? Pregúntales usted ahora, Alessandra, ¿qué entendieron? Ajá, ¿y ustedes qué entendieron de lo que yo leí? All. Digo yo. Ajá. I understood. Ya hicieron lo de los encabezados. The norm, the new norm. De ir leyendo los encabezados. Do you have? Sí, pero no, eso no lo entendíamos. Ajá. Y ahí vayan leyendo ya solo como las líneas, ¿verdad? Para que ustedes. The new norm, what choice do you okay. have? I'm gonna go to another breakout room. Catalina Crane. At Brush, I know that each of the has faced things in the fluid was doing meaningful, important work. Yes, there be all spoons for why to do it and learn change. Every time, but be working in an open, connect is what they will be, become, ahí quedémonos quizás, aquí creo que, uh-huh. bueno, según lo que yo medio puedo entender, que probablemente conozcan algunas excepciones de tipo como de persona, prefiero pedir perdón que pedir como permiso. Cabal. Algo así. Y da unos ejemplos, ¿verdad? De, cerca de control. De tener control, de aprobar o rechazar cada cosa. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué pueden pedir? Saber y aprobar cómo hacer cada uno. ¿Cómo dirigirse? Algunos que lo hacen como con lenguaje militar, como más. The new normal. Vamos a ver otro, porque yo creo que vamos a cambiar. At the time, súbalo un poquito, o eso es todo. The new normal. At the time, el togaos, perhaps. It was about me or about a dysfunctional organization.
but know that I'm working with a wide range of companies. It's normal. I see how the very same company who want more innovative, agile cultures are the ones that systematically throw people out of control. Or throughout the capricious manager trying to validate their position in the hierarchy. I see how experienced, talented, or on this function. Ah, okay. Estaba pensando cosas acerca de la disfunción organizacional que había. Pero ahora estoy trabajando con que es with. Bastante normal. Pero chat is with normal. Creo que trabajar con es normal. Y with, dice, antes se trataba de la distribución, pero ahora se trata de trabajar con compañías que tengan rango amplios. Y ahora es la nueva normalidad. Range. Wide range es wide. Amplio, range. Rango amplio. Esa es la nueva. Okay. Yo puedo ver cómo muchas compañías iguales quieren innovar, quieren más innovación, va. Uh-huh. Ágil culturas son de la ágil es ágil. Son culturas ágiles. Son culturas son las únicas Okay, guys, so ya vi ahí que estaban leyendo unos, la lectura es bastante amplia y no entendible como de primera impresión, ¿verdad? So, vamos a pasar aquí a este tema, lo saqué porque, bueno, si no les explico esto, ya no se los voy a explicar y esto es el tema principal del que vamos a hablar hoy, que son las cláusulas. ¿Qué les dije que eran las cláusulas? Cuando quieran. ¿Qué eran las cláusulas? Yes. ¿Qué eran las cláusulas? Yes. Una pregunta. Does. ¿Cómo dijo? No me puede volver a repetir, por favor.
un segundo. Ok, ok. Está ocupada, ok. ¿Quién más recuerda que era una cláusula o escuchó a Noah lo que dijo? Sí, una cláusula son dos oraciones que una depende de la otra. Exactamente. Cláusulas es súper simple, dos oraciones. ¿Y qué es una oración? Una oración es algo que se compone de un subject, verb y complement. So we have three parts. Tenemos tres partes en una oración: sujeto, verbo y complemento. O sea que en una cláusula hay dos sujetos, dos verbos y dos complementos, porque son dos oraciones unidas por algo. Ya pueden ser unidas en este caso por if o pueden ser unidas por when, ¿ok? Como el ejemplo que estábamos haciendo. Sencillo. Si ustedes se quedan con ese, ¿cómo? José me preguntó. No, también por while. Mientras. Mientras, while, yes. Pero en este caso estamos hablando de condicionales como when and if. De esos dos okay. Estamos hablando. Entonces, una cláusula, si ustedes se quedan con ese pensamiento de que son dos oraciones unidas, una dependiente de la otra, eso es una cláusula. Y ahí no se van a complicar tanto. Porque tal vez la explicación que le voy a dar en este momento puede ser más compleja para ustedes. Va, aquí les comparto. ¿Qué es una cláusula? Una cláusula es algo que tiene una cláusula de if clause, la que va acompañada de un condicional, ya sea if o sea when. Esos dos son condicionales. If, when. Entonces, esta cláusula a la que lleva el condicional se le llama el condition. Esa es la condition. Okay. Y luego tenemos el main clause, la cláusula principal de lo que se habla principalmente dentro de la oración. Entonces esto es un resultado. That's what is called a result. Okay. So then we have here, puede ser que primero escriban la cláusula de if y luego escriban la cláusula principal. Por ejemplo, si yo digo, if I don't go to work, I have to file a report, ¿verdad? Entonces, si digo, if I don't go to work, primero estoy utilizando la de if, I have to file a report, es lo que digo seguidamente de esto. But I can say, pero yo también puedo decirla al revés, I have to file a report if I don't go to work. Les voy a hacer el ejemplo aquí para que me lo comprendan. Aquí lo vamos a poner y vamos a ponerlo en blanquito. Para que se sienta, que se vea bien. Ahí estamos bien, perfecto. So, la cláusula puede ser así, miren. Inicio con if. If I don't go to work. Ok. Coma. Coma, esa coma es importante. If I don't go to work, I fill out a form. Yo lleno una forma. Ok. O I file a report, podría ser también. Ok, so, esta es una forma de decir la cláusula, pero también se puede invertida. Y yo digo, I filled out a form if, y aquí ya no ocupo la coma, porque el if, que es el condicional, me está haciendo la división entre una oración y la otra. Ok, en el caso primero, if va primero de la oración, el condicional va primero. Entonces, cuando ya llegó el momento de dividir las dos oraciones, no tengo el condicional. Entonces, yo necesito una coma que me divida las dos oraciones. Pero si yo primero digo la oración principal o el primer resultado y después digo el condicional if, ya if me divide las dos oraciones, por lo tanto, ahí no necesito una coma. ¿Me comprenden eso? Yes. Yes, okay. Entonces yo digo aquí, I fill out a form if I don't go to work. Another important thing about this, otra cosa muy importante sobre esto, es que si se fijan, mis dos oraciones están en el mismo tiempo, okay? Las dos están en presente simple. No está una en futuro y la otra está en pasado, okay? Las dos están en presente. Están en el mismo tiempo, en el same tense, las dos oraciones. ¿Ok? Y lo mismo que dice aquí. Pues, es lo que yo les decía. Puede ser primero la cláusula
o de último la cláusula. ¿Okay? Esas son las dos formas de hacerlo. Este es el ejemplo de arriba, este es el ejemplo de abajo. Ahí, hasta el momento, ¿hay una duda con respecto a esto? Lo mismo podría ser con when. ¿Okay? Si yo hablo con when, when I am sick, I don't go to work. ¿Okay? ¿Se fijan ahí? Estoy hablando, cuando yo estoy enfermo, no voy a trabajar. When I am sick, I don't go to work. But I can say it the opposite way and say, I don't go to work. Y como aquí ya estoy utilizando el when, I don't go to work, when, y ya no utilizo una coma, when I am sick. ¿Okay? I don't go to work when I am sick. ¿Okay? ¿Entendimos esto? Yes. Y when significa cuando, if significa. Sí. Yes, very good. So, aquí vamos con un condicional. A estas cláusulas de if a veces se les conoce como condicionales, ¿ok? Una condición, la condición del cero. Existen cuatro condicionales: el zero conditional, el first conditional, el second conditional, el third conditional. Y el primero conditional y todos los demás son algo un poco complicado, pero se los menciono porque tienen que saber de ellos. Ustedes tienen que saber de ellos, pero no es de lo que habla el manual, ¿ok? Entonces, si no, si tenemos tiempo al final de la clase, les voy a explicar a detalle esto, que son las cláusulas condicionales, pero si no, no se preocupen que no es como el fin del mundo sin esto. Aquí sí se lo voy a explicar. Vamos a ver, lo voy a poner en pantalla. Ok, ahí estamos bien. Lo mismo que yo les estaba diciendo. I feel very irritated when people throw trash on the street. Me siento muy irritado cuando la gente tira basura en la calle. No sé si ustedes se sienten irritados, pero esa oración aplica conmigo. Yes. Quiero agarrar la basura y volverla a tirar a su carro. So, I feel very irritated when people throw trash on the street. Pero esta es una forma. Okay. Y aquí está explicado, después le voy a pedir que hagan ustedes algo por mí, pero aquí está bien explicado. Si se fijan en esta parte de acá, esta es la razón principal, el efecto de que si esto pasa, este es el efecto que tiene. Cuando esta situación sucede, este es el efecto que causa en mí. Entonces, la primera se considera la main clause o el efecto. Okay. Esta oración solita tiene sentido. Si yo digo, I feel very irritated, me siento muy irritada. That's what I'm saying. Y si yo les digo esa oración solita, para ustedes tiene sentido, ¿verdad? No les tengo ni que explicar por qué. I feel very irritated. Pero si yo digo, hey guys, when people throw trash on the street, y me quedo callada, miren cuando la gente tira basura en la calle. Se queda así como que, ¿qué pasó? ¿Y? Ajá, exactamente. Very good, Alessandra. Entonces, significa que esta cláusula tiene una dependencia de la otra cláusula, que sin ella no tiene un sentido completo, ¿ok? Entonces, no es una cláusula independiente, no es una cláusula principal. La que lleva el condicional, que ya sea if o when, la que tiene ese condicional es la cláusula que depende de la otra, right? So, for example, si yo digo, if I see you on the street, si yo te veo en la calle, si yo te veo en la calle, ¿qué? If I see you on the street, I will say hello, te diré hola, ¿verdad? Ahí ya tiene más sentido. Very good. So, la sentence es una idea completa unida entre las dos cláusulas. Nota que dice abajo que if the when o if clause is in the middle of the sentence, we don't put a comma. Lo mismo que yo les decía. Si es la última, entonces ya no ponemos una coma porque es lo que hace la división entre las dos oraciones. Preguntas. Questions. Hablen que para aclararlas estoy... ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, voy a tomar el silencio. Teacher,
Yes. Una pregunta. Dígame, Carla. Entonces, cuando usamos, al elegir, depende de la oración, se elige when o se dice if, ¿verdad? Uh-huh. Depende del de contenido de la oración, el que más se acopla a eso. When, en realidad se pueden utilizar casi los dos en varios aspectos, cuando no son condicionales, así como la otra clase que les explicaría que ya cuando se utiliza este, cuando se utiliza aquel, pero generalmente se pueden utilizar los dos, solo que when es más como una condición de un cuando, y if es más de una posibilidad de si pasa esto, va a pasar la otra cosa, ¿verdad? Como if you buy me a soda, I will buy you, o I will buy you a hamburger, for example. Pero yo le digo, si me compras una hamburguesa, una soda, yo te compro una hamburguesa. Pero no estoy diciendo, for example, cuando te compro una soda, cuando me compres una soda, te compro una hamburguesa. Porque ahí ya es más como un, de cuándo va a pasar la situación, de un momento. Pero aquí no estoy hablando de un momento, sino que estoy hablando de una posibilidad. Si vos me la compras, yo te compro otra cosa. ¿Ok? ¿Queda claro eso un poco ahí? Sí, sí, teacher, gracias. Ok, very good, Carla. So, esto es una idea completa, una cláusula unida por dos oraciones. Ahora, vamos al workbook terminal. Aquí, al libro de texto, te voy a compartir, porque hay unos ejercicios sobre eso. So, vamos a ver esos ejercicios aquí, you guys. Y estamos en page 46. Ah, miren, me pasé a la página 45, la 46, porque mañana vamos a ver la 43 y la 44. Fue un poco raro esto, pero así va a ser. Entonces, por eso es que pasó esto. Ok, aquí les está hablando de lo mismo que yo les hablé, right? So, it says, ¿cuándo utilizar una cláusula de join to join? Ok, de unión. Eso es lo que significa. Lo voy a leer para ustedes y luego vamos a crear unas nosotros. When and if have similar meaning, lo que me preguntaba Carla, tienen un significado similar, right? When we use when for usual situations, para situaciones usuales, mire Carla, and if para situaciones no usuales, ok, de algo que no ha pasado, podría, una posibilidad. Both clauses have to be in simple present, ambas en presente simple, lo que les comunicaba ya. Use a comma when, if, or when, come at the beginning. Cuando utilizan la cláusula de if y when al beginning de la oración, entonces en el medio, para pasar a la otra, se va a utilizar una coma, right? Yes? ¿Estamos claros ahí en eso? Ok, me van a ayudar a leer los ejemplos. Voy a empezar con Alessandra. Este. Alessandra dijo, ¿verdad, Ticha? Sí. Ah, es que solo escuché el draft, se cortó. What do you do when you forget your tools for work? Ok, very good. Esa es una pregunta. Vamos con Josué, la siguiente, que es esta que está la para aquí. What do you do if you miss the company transportation? Very good. Marlon. Yes. For a backup set when I forgot my tools. When I forget. Forget. Presente. Very good. La vi como. Ok. Vamos con Carla. Ayúdeme con esta. I call a taxi if I miss the company transportation. Gracias, Carlos. Ok. Vamos con Yvette. Yvette. Yvette, ¿puede oírme? When I forget my tools, I ask for a backup set. Very good. Vamos con Manuel. If I miss the company transportation. Very good. Thank you very much.
So, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar esto, pero antes voy a pasar la última asistencia para que ya quedemos libres de eso y solo trabajemos en esto y ya. Ok, so voy a empezar. Josué Fernando Mármol Fuentes. Josué Fernando Mármol Fuentes. Josué Fernando Mármol Fuentes. Josué. Josué. Esperen, voy a dejar de compartir para verlo porque no sé qué pasó aquí. Josué. Josué. Oye, Josué. Sí, no anda los audífonos. Ya lo he quitado. Ah, no los anda puestos, por eso no me oye. Y hasta me tapa la cámara para que no lo veamos. En el baño. Marlon. Anda en el baño. Vaya, voy a esperar que me diga presente, pero bueno. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. No está, estos niños. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo no está. Noa Betsabe Morales. Ya le voy a tapar la cámara. Morales de Pereira, dijo present ya Noa. Ok. Ahorita voy a oír. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present teacher. Está disfrutando todavía Mario. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Lo quería. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present teacher. Eleonora Hernández Torres no está. Ronald Stanley García Mejía. Present teacher. Está Alessandra. Alessandra Díaz. Y me da risa verla, entonces no tengo que verla porque. Ay, no. Ok, vamos por Ronald Stanley, ya dijo presente. Reyes de Jesús Roja. Presente, teacher. Presente, teacher. Present. Hasta ya se me confundió. Alessandra. Yamilet García Alfaro. Present, teacher. Y Carolina What? Valiente Flores. Present, teacher. Very good. Ok. Josué. Present, teacher. Ok, José. Very good. Me parece algo bueno. Marlon start the joke. It didn't start anything. Marvin, en realidad. No. Marvin, ¿por qué? Y Alessandra no puede con su vida en este momento. Vamos a compartir la pantalla es entonces. Que es cierto. Salió verdad. Come on, guys. Okay, let's go in here. This is write a short paragraph about policies and procedures at your workplace. Vamos a escribir un párrafo pequeño sobre las políticas y los procedimientos en nuestro lugar de trabajo. Y vamos a utilizar las cláusulas if and when para unir esto. For example, if I don't get to my job in time, on time, lo que decía Alessandra también del ejemplo de que les descuentan, I get a discount on my salary. Ok, si no llego temprano a mi trabajo, me descuentan el salario. Ok, ese podría ser un ejemplo. When I don't go to work, I fill in or I fill out a report. Lleno un reporte.
Otro ejemplo podría ser, if I need a permission, como dijo Noah, I have 40 hours free. I have free, I mean, 40 free hours. Tengo 40 horas libres ahí con los permisos. Pero puede decir otra oración de Noah. If I have an EIS notification, si tengo una notificación del EIS, I fill out another form. Lleno otra forma, es lo que me va a decir Noah, ¿verdad? En este caso. So, si ustedes, guys, tienen alguna política o un procedure así en su trabajo, vamos a hacerlo de esta manera. Pero vamos a mandarlos en grupo. Vamos a ver cuántas me tienen que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 me van a hacer, ya sea no solo de su trabajo, sino que de los trabajos de los compañeros. Entre todos vamos a construir aquí esto. So, voy a enviarlos a los breakout rooms. Espérenme. Voy a recrearlos. Ok, creo que estamos bien. 7 group. Bien, ok, let's go. 7 sentences, that's what we're gonna do. Clauses, ok, cláusulas de 2 oraciones, cada una. Vaya. Voy, ahorita les comparto. Vaya. Ay, no se me hace grande esto. Ahí está bueno. Ahí. Le voy a escribir la primera que yo tengo. If I have to work, I for dígame la suya. Hola, hola. Pues a Carlos dice, a Carlos Alvarino dice que la terminal de Inter. ¿Cómo? Alvarino dice, Carlos Alvarino dice que era terminal de Inter. Se le acabó el internet a Carlos. Uh-huh. Ok. Ok, gracias por avisarme. Okay. Hello guys, you're not working? Yes, but individual.
Son siete, no, las siete las tienen que hacer juntas, perdón. Entonces, por ejemplo, van a haber dos oraciones. Cada una estamos haciendo. Uh-huh. Y las vamos a unir ahorita. Ok, ok. Ajá. Para unirlas, si alguien comparta pantalla, para que las tengan todos. Ajá. Ok. Ya las vamos a escribir. Sí, porque tiene que ser un documento en conjunto, ¿verdad? O sea, lo que tengan unos tienen que tener sí. otros. From my salary. Si alguien puede compartir la pantalla para que vayan escribiendo la de todos y ya queden ahí en la pantalla. Ya. ¿Quién puede compartir? Es que en esta no tengo Word. En esta compu. Ahí puedes. Pero si no tiene Word, no, lo que puede hacer es, mire, en la opción donde le da compartir, le va a aparecer una parte que dice pizarra blanca o whiteboard. Y le va a dar ahí. Oh, ya. Yeah. Dele ahí en esa parte. Ok. Ahora ahí en whiteboard le va a aparecer una opción de escribir, de poner letras o texto. Poner. Ajá, entonces en la de texto ponga y ahí van escribiendo. Pero eso no se va a borrar después cuando nos salgamos del... Sí se va a borrar, pero como yo lo voy a ver... Ah, ok. Pueden tomarle captura de todas formas. Mario, another one. I have a copy. I will give it to you. Perdón. I have to talk with my boss. La primera. If I have a compass, I will give it to you. Guys, primero que nada, en la primera tienen que poner I have to talk. Y después en la segunda se les ha olvidado la coma, porque cuando inician con when, tienen que poner una coma. Ahí, when I need tools. Tools. Ajá. Ok. Ok. A compass, Mario. Así le entendí, que me dijo. When I, if I have a compass... If I have a compass, mm-hmm. I will give it to you. I will give it to you. Give it to you. Give it. What? Mario? Es como la de lo que ocupan. Un compás normal. Ah, no. Vale. Otra que podríamos poner y when my computer doesn't work, cuando mi computadora no funciona. Work. Miren, ahí en la 3 hicieron 2 en realidad. La primera dice, if you arrive late to work, ahí va una coma. Porque el sujeto está ahí donde dice, there isn't a problem. Luego pongan un punto. Aquí en but, eliminen but y pongan un punto. Un punto y seguido, ahí. When you are going to arrive very late, comma, you need to notify your boss. Ahí estamos bien. Ahí está bien. Ok. Y ahí ya tienen una extra, miren. Sería if I get to come to the goal. Three touch
como tengo y cómo se escribiría si llego a la meta. If I reach the goal. Reach, ¿cómo se así? Reach. Reach. What is the meaning of reach? Reach. Llegar. Alcanzar. Yeah. Oh, get, no. No, alcanzar o llegar. If I reach the goal. The goal. Ajá, Ronald. I receive a bonus. Very good. Ok, guys, mañana al iniciar la clase le voy a preguntar eso, porque ahorita necesito empezar la otra clase, la sesión privada. Recuerden que primero va Eli, pero no está, vamos hasta las 10 y 10. A las 10 y 10 se conecta Ronald Stanley. A las 10 y 20 se conecta Reyes de Jesús. A las 10 y 30 Alessandra. Y a las 10 y 40 voy con Yvette, ¿ok? ¿En qué link? ¿En qué link? Ahí tienen que tenerlo en un correo. Sino que alguien se lo pase a Stanley en un mensaje privado, por favor. Sí, alguien pase. ¿Sí? Se lo pasen ahí en un mensaje privado a alguien que tenga el link, por favor, envíeselo si es tan amable, alguien que sí, ya es estuvo mismo, conmigo. Que... El mismo link para todos, sí, el mismo link para todos. Pues se lo voy a reenviar aquí ahorita. Ok, el privado, ok, very good. Los espero entonces. A mí también. A Reyes también, entonces, Marlon, gracias. Voy a iniciar yo. Cópienlo ahí o mándenlo en privado a WhatsApp porque voy a cerrar esta reunión ahorita y me voy a pasar al otro. ¿Ok? Bye bye, guys. I will see you tomorrow, guys. ¿Ok? Yeah. Sí, tomorrow.